En 2007, Cristian Mungiu hacía historia al ganar por primera vez para Rumanía la Palma de Oro del Festival de Cannes con su película 4 meses, 3 semanas y 2 días. 2 años antes, su colega Christy Puyou ya había merecido el premio de la sección Ansichtsgerichtet con La muerte del señor Lazarescu, despertando el interés de la crítica internacional por la nueva ola de cine rumano que emergía en esos momentos de las cenizas del comunismo. Ambos cineastas tenían apenas 20 años en 1989, el año de los acontecimientos torrenciales en la historia de la Rumanía moderna, el año en que el dictador Nicolae Ceaușescu y su esposa fueron capturados y ejecutados tras un juicio militar que todo el país siguió en directo por televisión, poniendo fin a 22 años de régimen estalinista. Pertenecen, pues, a una generación que padeció la fase más brutal y represiva del régimen y que ha vivido en primera persona las ilusiones y frustraciones de la transición democrática. No es de extrañar que el nuevo cine rumano esté marcado a fuego por el trauma de su pasado reciente, ni que a sus realizadores les guíe un severo afán de autocrítica a la hora de hacer películas que ponen en evidencia las contradicciones ideológicas y las miserias morales de su sociedad. Eu nu spun că n-ai dreptate, dar încearcă și tu, fă un mic efort acolo, să o asculti și pe ea, că nu doare! Es el caso de la nueva película de Cristi Puiu, Sierra Nevada, un retrato de familia rumana de clase media, que es tanto como decir de todo el país, contado en clave de comedia negra. Una comedia coral, pues la familia es numerosa y tan diversa que solo hace falta que alguien prenda una cerilla para que la cosa estalle. Adică tu vrei să îmi spui că dacă noi, comuniștii ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? Sierra Nevada reúne a la familia, mejor dicho, la encierra, en un piso que por momentos parece el camarote de los hermanos Marx para honrar la muerte del padre con un ritual fúnebre. Y la metáfora está servida. Con un estilo costumbrista y con un sentido de la coralidad que muchos críticos asocian a Berlanga y Fellini, Cristi Puiu coloca al espectador en el epicentro mismo de la intimidad de sus personajes. Pero que te interesa așa de mult familia, ¿de ce umbli pe la alte femei? Nesimțitule și cloșcă ordinară ce ești. A esa sensación contribuye y de qué manera el modo de hacer cine de Cristi Puiu, articulado en torno a largos planos secuencia en los que la cámara no se mueve de su posición y todo el acting de la escena lo resuelve con sencillas panorámicas. Dura casi 3 horas, pero merece la pena. Su retrato de sociedad no está tan lejos de nuestra España.